diversión, creatividad, imaginación. Todo un mundo de posibilidades en un lugar llamado Arte con Papel. ¡Bienvenidos! En este espacio de magia y diversión conoceremos las sorpresas que se pueden hacer con origami y Eurocolors. El día de hoy tendremos a nuestra invitada especial, Ana María Lugo, quien nos enseñará a hacer originales figuras navideñas en origami. Nuestro material que vamos a necesitar son 8 hojas de color rojo, 2 verdes y una para pegarla. Necesitamos un pegamento adhesivo, un pedazo de papel amarillo pequeño para nuestro centro de nuestra flor. Vamos a tomar un color rojo. La medida sugerida es de 14 por 14. Ajá. Voy a tomar mi papel y voy a llevar una punta al otro extremo en forma de triángulo. Y lo voy a sobar. Voy a marcar toda la línea completa. Lo desdoblo y tengo la línea central. Voy a llevar una punta al centro del papel a lo largo. La marco completa. Y la que está junto, hago lo mismo. Lo tenemos abierto hacia el centro. La parte de abajo, giro y voy a volver a doblar encima hacia el centro. Exactamente igual. De ambos lados, los voy a llevar hacia el centro del papel. Nos va a formar un rombo. Vamos a cerrarlo a la mitad con nuestros dobleces hacia adentro. Lo sobamos y lo vamos a marcar. Esta es nuestra forma básica para hacer nuestra Nochebuena y las hojas también. Necesitamos 8 de estos y 2 verdes para nuestras hojas y después vamos a hacer el último doblez para darle un poco de volumen. Después de que ya terminamos de doblar nuestras 8 piezas iguales para nuestros pétalos y 2 verdes para nuestras hojas, voy a tomar uno. Y a lo largo, cerrado, como lo tenemos, vamos a doblar hacia adelante y hacia atrás. En zigzag, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. No importa el ancho o el tamaño, es para darle el volumen a nuestra flor y no quede plana. Darle una expresión mejor. ¿Sí? Y va a quedar así, en zigzag. Así vamos a doblar todas nuestras piezas, tanto los pétalos como nuestras hojas. Al término lo vamos a desdoblar. Ahorita vamos a seguir marcando. Vuelvo a dar el ejemplo. Vamos a doblar hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, adelante y hacia atrás. Y así nuevamente todos nuestros pasos. Así queda todo arrugadito. Ahora tenemos nuestra hoja de color que habíamos solicitado anteriormente. Aquí vamos a pegar nuestra flor. Quiero que se imaginen cómo quieren su flor. Si la quieren muy abierta, muy cerrada, en una esquina o en el centro. Voy a tomar una de nuestras hojas y lo voy a abrir. Ah, no, la voy a poner un poco aquí y lo voy a abrir. No lo estiro mucho para que no se quite el volumen y nuestra hoja nos da otra textura, ya no nos queda liso, nos queda ya con una textura mejor. Entonces esto, y así vamos a abrir cada pétalo también de nuestras hojas. De nuestras hojas. Con nuestro adhesivo voy a ponerle un poco. En la punta de nuestra hoja, primero vamos a pegar nuestras hojas, vamos a poner un poco de adhesivo y lo vamos a pegar en nuestro papel. Nada más la punta sin presionar la parte larga de nuestra hoja para que no pierda volumen. Y ahora vamos a doblar, ya que tenemos bien pegados nuestros pétalos y nuestras hojas, tenemos un color amarillo pequeño para doblar el centro. Lo voy a doblar a la mitad en forma de triángulo nuevamente. Voy a hacer a un lado para que podamos ver. Voy a marcar completamente. Y voy a llevar las puntas hacia el centro.
la que está enfrente igual, la que está a un costado igual. Aquí no es necesario que sea un doblez exacto, porque lo que queremos hacer es el centro, que es redondeado, no es un centro cuadrado como quedaría así, sino vamos a ir redondeando nuestro papel, nuestras puntas, como quedamos nuestro círculo, simplemente para formarlo. Yo tengo aquí un semicírculo en el cual voy a poner pegamento y lo voy a poner en el centro de mi flor. Vamos a pegar bien para que no se nos despegue. Y aquí tenemos nuestra nochebuena. Esa es una nochebuena que van a poder manejar. Amigos, los invitamos a que sigan entrando a nuestra página de internet, donde encontrarán sorpresas y noticias. Eurocolors están elaborados con papel sustentable, 50% reciclado y tintas base agua, 100% hechos en México, ideales para la elaboración de origami y todo tipo de manualidades. Los esperamos en nuestra siguiente videocápsula. Esto fue Arte con Papel.